amigos de 321 Acció, estamos con Jimmy Barnatán, protagonista de la película Escalofrío de Isidro Ortiz. Hola Jimmy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, aquí andamos. Oye, bueno, antes de hablar de la película, ¿por la calle aún te llaman Chucky? La gente tiene una memoria fotográfica. Increíble, sí. Sí. Sí, pero a mí me encanta, ¿eh? Vamos, es un personaje el que a mí me ha dado mucho, entonces yo lo tengo mucho cariño, claro. Bueno, aunque tú en verdad ya empezaste con películas con Torrente, con Santiago Segura y otros directores, la televisión en sí te dio un salto más a que te conocieran popularmente, ¿no? Sí, hombre, la televisión, bueno, como bien has dicho, sí, yo empecé desde muy crío, yo la primera peli que hice fue El día de la bestia con Álex de Iglesia, la que era un papel muy chiquitito pero que tuvo cierta... Tal, claro, sí. El niño poseído de toda la vida. Bueno, pero efectivamente la televisión pues te da quizás una popularidad más inmediata, porque quieras que no, entras un miércoles por la noche en la casa de mucha más gente, ¿no? De mucha gente. Y entonces, claro, esa inmediatez se nota en la calle, se nota en los sitios, en los bares. Pero yo encantado. Bueno, pasemos a hablar de tu personaje. Coméntanos cómo es tu personaje en la película. Bueno, mi personaje se llama Leo, es el amigo mayor de Santi, que es el protagonista, este chaval que tiene problemas en la piel, que es un tipo raro. Son compañeros del instituto nocturno y un poco pues yo soy mayor que él y entonces pues, como que le ayudo, en fin, cuando la gente se mete con él porque es un friki raro, pues entonces yo como que le defiendo y tal, ¿no? Y entonces, luego aparte es un obseso de los fenómenos paranormales, desde los UFOs a los fantasmas, apariciones, espectros, tal. Entonces, claro, en teoría él sabe un poco de cómo va todo el rollo y luego se da de bruces con la realidad y es un poco ese giro, ¿no?, que tiene el personaje de enfrentarse a sus propias... a todo esto en lo que él está muy familiarizado. Cuando ve que de repente pasa de la pantalla del ordenador y de las páginas frikis de internet, pues se acojona. ¿Y las escenas de noche que habéis rodado en el bosque y todo eso que Ortiz os ha hecho hacer, ha sido duro hacer? Yo, sí, para mí ha sido muy duro. Porque yo, quizás como el propio personaje, yo soy un tío de ciudad. Yo soy de Santander, vivo en Madrid, en fin, urbano. Soy urbanita, soy un urbanita de mierda, sí, lo soy. O sea, yo soy de humo, de bares, de gente, de bullicio, de coches. Yo estoy así más de 2 o 3 días en un pueblo así con verde y ya, y me broto. Entonces sí, claro que fue duro, pero bueno, igual fue muy, muy gratificante, porque... Digamos que el cambio y la progresión del personaje no me costó nada, porque fue muy real. Entonces, bien, bien, bien. La verdad que... ¿Y con tus compañeros qué tal? Un espectáculo, un espectáculo. Ver a Junio Valverde ahí en acción, su preparación, su tal... De todo la onda de la ansiedad, del miedo, de la tal... Fue increíble. Luego, Blanca Suárez es una joya, es una... Es su primera película. Es su primera peli y es que es de una naturalidad, en fin, enamorados salimos todos. Y luego yo he tenido el placer de compartir secuencia también con Francesc Orella, que es un actor como la copa de un pino. Y entonces, claro, sí, con actores así te facilitan la existencia, porque son tan buenos que te hacen mejor. ¿Y el director qué? Director también, otro espectáculo. Yo creo que es básico que los directores tengan las cosas muy claras para que todo vaya como tiene que ir, ¿no? Y si alguien lo tenía claro en este rodaje era Isidro. Entonces, cuando el director sabe lo que quiere, para los actores es siempre muy fácil el trabajo. Te facilita mucho. Es decir, cuando sabe lo que quiere, cuando sabe lo que quiere contar, cómo lo quiere contar, los matices exactos, joder, pues uno casi que ni trabaja y eso es maravilloso. Sí, pues va siguiendo el hilo y ya. ¿Qué está, quieres, ¿no?, que haga? Bien, que lo puedo hacer, bien, pues si no, corrígeme, pero que vamos, que te facilita mucho la existencia. Yo me lo pasé muy bien, es un rodaje del que guardo un recuerdo
estupendo, nos pasamos de puta madre, macho, ahí metidos en las montañas. Se nos olvidó hasta que era en un campo que estábamos. No, muy bien, muy bien. Bueno, y ahora qué nos tienes preparado, Jimmy, para el futuro. ¿Alguna cosa en rodaje? ¿Hay televisión? Hay cositas. Ahora estoy rodando una película que se llama La herencia Valdemar, que está también simpática, con onda de espíritus. Va a haber cositas. Ah, ahí, también, ¿no? Sí, no sé por qué razón hemos pasado de la comedia más comedia al terror más terrorífico. Quizás porque se ha puesto de moda. ¿Sí? En España el hacer películas de terror. Sí, pero yo creo que con éxito. Yo creo que sí, tiene razón que se ha puesto de moda, pero son una vuelta de tuerca más, yo creo, que a las pelis de terror de género, ¿no? Igual Escalofrío, por ejemplo, trata un poco el tema de los monstruos desde dos puntos de mira, con sus dobles lecturas, los monstruos físicos, los monstruos psicológicos, la mal, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que son grandes apuestas las películas de género en España, precisamente por eso, porque nadie le echa lo que hay que echarle, queridos amigos. Y lo que necesitamos son pelis de género, tanto de acción como de terror, para que haya industria, que es un poco de lo que adolecemos, ¿no? En teoría, lo que todo el mundo dice. Sí, porque hasta la comedia sí que es... somos fantásticos. Comedia somos cojonudos, eso está claro. Pero sí, yo creo que un poco más de movimiento, ¿no? Y con pelis, por ejemplo, como Escalofrío, yo creo que ya no solo por sí solas, quiero decir, pero que le hacen un gran favor al cine español. Bueno, ya para acabar, pues envía un saludo a nuestros amigos de 321 Acción, que nos ven en todo el mundo, ya que esto es por internet. Ah, bueno, queridos amigos de 321 Acción, un beso muy fuerte, tenéis que ir a ver Escalofrío, que os va a encantar, ir con la parienta, así os agarrará, y por la noche después del cine habrá mambo. Recordadlo, el viernes se estrena en toda España. Hasta luego.